¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a la Mesa de la Quintana y al mundo de Sección Bermú que traeré. Bien. ¿Cuánto hace que no veníamos a esta Quintana de Bernal? Hermoso, frente a la Catedral de Bernal. Estamos bendecidos, digamos. Sapiola y Belgrano. No se la pierdan, por eso lo estoy viendo a Jonathan. Muy buenas noches. Buenas noches. Qué rico, Jonathan. ¿Con qué nos agasaja? Buenas noches, les presentamos el calzón Zarapova. ¿Cómo tiene? Mozzarella, tomate, jamón, palmitos y salsa golf. Y acá había unas empanadas muy ricas también. Tenemos empanadas de carne y empanadas de pollo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Qué presentación. Qué bueno. Qué mejor compañía para este plato que Benjamín Neto Zenetiner. ¿De dónde? De Mendoza, con exclusividad a la Mesa de la Quintana. Exclusiva, la verdad. Una belleza de vino, una belleza Mendoza, Dardo, Tango. Todos los jueves a partir del 2 de abril, Quintana de Mitre y Garibaldi de Quilmes. Copetín de tango, a disfrutar con toda la familia. Bueno, rapidito vamos a empezar el programa con un invitado. A ver, ¿por qué no nos dijiste quién está invitado hoy? Importantísimo para los tiempos que está viviendo hoy la provincia de Buenos Aires. Es el presidente del bloque del FAP de la provincia de Buenos Aires, el diputado Marcelo Díaz. Bueno, vamos a ir a recorrer las quintanas y enseguida rezamos con otro invitado, entonces. De lujo. Adelante, señor director. La Quintana, café, pizzería, restaurante, convenciones, organizaciones de eventos, conferencias, salones VIP, juegos infantiles, un lugar familiar. Leandro N. Alem, esquina La Roque, Banfield, Sapiola, esquina Belgrano, Bernal, Del Valle y Berlucea, esquina Lavallol, Lanús, Mitre, esquina Garibaldi, Quilmes, Perú, esquina Obispo Marcón, San Justo, Presidente Perón, 1010, San Miguel, Avenida Caseros, esquina Rioja, Parque Patricios, La Prida, esquina Manuel Castro, Lomas de Zamora, Dardo Rocha, esquina Dorrego, Monte Grande, Doctor Ramón Carrillo, esquina Mitre, San Martín, Hipólito Yrigoyen, 5233, Lanús, Colón, esquina Lavalle, Quilmes, La Quintana, un lugar familiar. Maravilloso el recorrido por las distintas quintanas, pero lo prometido es deuda y aquí vamos a hablar en esta mesa precisamente de los problemas que hoy tiene la provincia de Buenos Aires, y para ello tenemos el gusto de compartir la mesa con el diputado provincial Marcelo Díaz, presidente del bloque del Frente Amplio Progresista. Diputado, vamos a dar la bienvenida. Muchísimas diputado. Gracias. Bienvenido gracias a la mesa de la Quintana y al mundo de Sección Bermú. Para ustedes también. Para los televidentes también. Gracias. Muy bien, gracias. Realmente es un gusto tenerlo sentado aquí en un momento tan importante. Tan importante, y creo que es la primera vez que viene el diputado aquí. Gusto es mío, sí, efectivamente, la primera vez. Así que bueno, bienvenido. Y bueno, yo lo primero que quisiera saber, si nos puede contar, diputado, es, sabemos que usted ha trabajado muchísimo, muchísimo en la legislatura con respecto a la violencia en el fútbol. Sí. ¿Tiene bueno, presentado algún proyecto? Bueno, vengo trabajando desde hace muchos años, arranqué en soledad, digamos, fundamentalmente cuando el órgano de seguridad deportiva no era el APRAVIDE, sino el COPROCEDE, cuyo titular ejecutivo era un comisario de nombre Pérez, y yo en varias oportunidades, sobre todo a raíz de un suceso que terminó con una muerte fatal entre distintos sectores de la barra de Estudiantes de La Plata, terminó con el fallecimiento de una persona, pedí la presencia del comisario Pérez en la Comisión de Seguridad de la Cámara, que es la que yo integro, y siempre me lo aprobaban, pero siempre que tenía que venir el comisario Pérez, me venía a hablar el presidente de la comisión y me decía que no,
que el que estaba dispuesto a venir era Casal y no Pérez. Y yo le decía, no, pero bueno, yo quiero traerlo a Pérez, digamos. Claro. Porque realmente el conflicto de la barra de estudiantes tenía mucho que ver con el comisario Pérez. Y me empecé a dar cuenta de determinados mecanismos de protección que podían existir detrás de algunas cuestiones que están vinculadas al fútbol. O sea, en los mandos intermedios. Y a la política. Y mire, los negocios más importantes que hay en el mundo, primero el narcotráfico, sí. Segundo el tráfico de armas y tercero es el fútbol y sus cuestiones conexas. Ah, tercer, ¿no?, lugar. Y fútbol. Estamos hablando de hoy en, obvio, un momento... A nivel mundial, se ve lo que mueve la organización de un mundial, sí, las cuestiones, sí, de todo. Sí, cifras, cifras. Bueno. Pero hoy en Argentina estamos pasando una situación delicada, que es los estadios de violencia que se vienen dando en los clubes de fútbol y también, paralelamente, el crecimiento de la protección política que se le otorga a estos violentos que están en el fútbol. ¿Y en qué se benefician los políticos con otorgarles, digamos, mire, protección? En primer lugar, es la tentación del dirigente político de presidir un club de fútbol, ¿no? Como si el ejercicio de su función no le alcanzara realmente. Sí, hay varios. Como que tendría que tener ese respaldo. Adelante. Y a partir de ahí también terminaron transformando los clubes de fútbol en algo parecido que muchas veces las elecciones se ganan a fuerza o a punta de pistola y no con la voluntad de los socios, de apretes. Y ahí comienza a florecer y a transformarse, como se fue transformando la sociedad en violenta. Y el Barra Brava pasó de ser un hincha apasionado que defendía el club de los probables manejos de los dirigentes a ser un cómplice y un delincuente común. Qué terrible, ¿no? Por eso, en su momento, digamos, yo presenté y me fue aprobado la semana pasada un pedido de informes para cruzar los listados de los derechos de admisión del Coprocedi y de la, sí, Pravide, que remitieron los clubes de fútbol en su momento, más los delitos y contravenciones conexas a la Ley de Seguridad Deportiva, sí, y todo lo que pudiera aportar de información a estos organismos con los listados de empleados públicos provinciales y municipales. Ah, un cruce de... Cruce para determinar cuáles son los violentos que tenemos designados en el Estado con protección política. ¿Y eso fue aprobado, sobre todo, fue aprobado por unanimidad? Por unanimidad en eso la Cámara. Eso es importante. Sí, sobre la base de que si no era aprobado, manifesté que iba a dar los nombres de los Barra Brava nombrados por intendente del Frente para la Victoria y del Frente Renovador también en el recinto. O sea que hay decisión política de tocar el fondo, digamos. Sí, no sé si hay decisión política. Nosotros presentamos el pedido de informe. Hay un proyecto del gobernador que dicen que va a ingresar sobre el tema de ir contra los Barra Brava. Hay un proyecto del vicegobernador de crear las fiscalías de seguridad deportiva o vinculadas a la violencia en el deporte. Yo presenté ya el año pasado la creación de un cuerpo especial de policía, de seguridad, de espectáculos públicos, separado de la bonaerense, sí, porque muchas veces hay connivencia entre los barras y la bonaerense del lugar. Ajá. Por ejemplo, en mi pueblo hay connivencia de los barras y la primera de Lomas. Estamos hablando de Lomas de San, ¿no?, Pablo. En otros pueblos hay los violentos que mataron a un hincha de Colegiales, miembro de la Barra Brava. Los dos que están acusados del asesinato estaban designados en el Consejo Deliberante de Vicente López, del actual. Y así, si usted va caminando y transitando todos los distritos, yo les puedo ir planteando que existe este vínculo, que existe esta relación y que obviamente se genera este mecanismo a través de que le dan entradas para la reventa. Hoy la reventa de entradas no es un delito, ¿no? Usted revende entradas en la puerta del estadio. Había que legislarla. Un mes acá, no es delito, no está tipificado como un delito. Y a su vez creo que merecemos una nueva ley, pero primero tenemos que reconocer que tenemos protección política de estos señores que son los violentos en el fútbol. Sí, además, atrás de la reventa de entradas ahí está toda esta ahora, cosa. Claro. Eso yo creo que es el cotillón, diríamos. La reventa de entrada, los puestos de choripán, sí, las banderitas, los trapitos. Porque eso existió. Están ahí. En esto, detrás de eso se van generando determinadas organizaciones delictivas que comienzan ya
incipientemente a manejar el menudeo del narcotráfico. Eso ya y es esto terrible. Va en ascenso, digamos, y es importante que la sociedad tome conciencia, porque no solamente la violencia en el fútbol, sino que, por ejemplo, hace unos días ustedes vieron cómo en Rosario se descubrían túneles de una, de una banda. Bueno, esa banda está íntimamente ligada a la barra brava de un club de fútbol. Todo está relacionado. De hecho, se menciona el pase de un jugador que estaría en poder de ellos, muy importante, que hoy está jugando en un club de primera. De modo que es importante comprender que este tema que hoy nos agobia, que es el narcotráfico, puede ir ganando territorio a partir de esta realidad. Y que ya no Por haya... eso es importante frenarlo en el fútbol. Esta ley blanquearía, perdón, el tema entonces pondría sobre tapete la base fundamental. ¿Qué relación tiene con la situación política? A partir de ahí tengo presentado... A veces la justicia, a veces el fiscal es amenazado, no tiene miedo. Sí, ellos tiene ya ganaron el territorio. Accionar pareciera. Y todo. Entonces acá el tema finaliza con decisión política. No veo en el gobierno del peronismo decisión política. No lo veo. Lo que pasa es que la situación avanza sobre... No lo veo, lo que pasa es que la situación es cada vez más complicada. Yo presenté conjuntamente con esto un proyecto de ley para determinar que esta gente no puede ingresar a la administración pública, los que están sean sumariados y aparte si violentan el derecho de admisión sea causal en el sumario de finalización de su relación laboral con el Estado, para lo cual hay que modificar las leyes laborales del empleo público. Pero fundamentalmente, ¿y ese proyecto está en tratamiento? Ese proyecto, como es un proyecto de ley, tiene... Obvio, entrada en la Cámara. En toma de Estado Parlamentario, debe ser debatido en las comisiones y bueno, espero tener suerte de lograr la media sanción. Bueno, acá lo importante, que los hay legisladores que están trabajando como el diputado. Y que el tema es urgente. Claro, y que le den solución a este tema. Vamos a hacer un cortecito comercial y enseguida regresamos, ¿eh? ¿Cómo no? Adelante, señor director. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Ingresá a www.verazategui.gov.ar y encontrá toda la info que estabas buscando de Verazategui. Novedades, agenda, turismo, cultura, recreación, salud, obras, noticias. Además, podés consultar e imprimir las facturas de tus tasas e informarte sobre trámites y requisitos municipales. Ingresá a www.verazategui.gov.ar. Una nueva forma de estar conectados. Municipalidad de Berazategui. El municipio de Quilmes continúa trabajando para mejorar la seguridad. Estamos incorporando 220 cámaras de seguridad en puntos claves de la ciudad y construimos un centro de monitoreo que funciona todos los días, las 24 horas. Instalamos alarmas comunitarias en Don Bosco, Quilmes Oeste y Bernal. Colocamos más de 1000 columnas de alumbrado en diferentes barrios, calles y avenidas. Sumamos 10 patrullas urbanas de seguridad ciudadana y 10 patrulleros para la policía de la provincia de Buenos Aires. El municipio además aporta arreglo mecánico y 15.000 litros mensuales de combustible para los móviles policiales. Ante una emergencia, llame al 911 o al 147 desde un teléfono fijo. Entre todos, podemos hacer una ciudad más segura. Municipio de Quilmes. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Vamos por más. Todos juntos lo hicimos posible. SECLA, Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda. Pedro Orlando Machado, Secretario General.
Centro de Atención en Psicología, Niños, Jóvenes y Adultos. Licenciada Débora Díaz. Turnos al 4-254-9037 y 15-4888-1310. Bueno, maravilloso el primer bloque. Vamos a avanzar sobre otros temas álgidos que hoy comprometen a la provincia de Buenos Aires. Hablamos de seguridad, seguridad en el fútbol, que realmente es un tema fundamental muy, muy difícil, hoy por hoy. Ganaron la calle los violentos. Y Dardo, me parece que este bloque lo tenemos que dedicar al tema que también nos preocupa muchísimo, que hoy nuestros hijos no están en las aulas. El tema de los maestros, diputado. Bueno, ¿cuál es la posición de ustedes? Primero tenemos un espectáculo lamentable, que es que hoy los hijos de los ricos van al colegio, o los que pueden. Se nota mucho la diferencia. Es discriminatorio. Sectores más vulnerables de la sociedad no tienen. Esos días no se recuperan nunca. Y los días que hubo en el pasado de conflicto nunca se van a recuperar. Pero ustedes, ¿qué están haciendo para nosotros, que nosotros ayer nos reunimos con la mesa gremial docente, los escuchamos. Nosotros estamos de acuerdo en la recomposición del salario docente. Porque hay un dato que hay que es importante. A ver. Es importante que el docente gane bien. Porque toda la sociedad consideró a la educación como un valor fundamental para el progreso del pueblo. Por eso le otorgó al docente el estatuto del docente. Claro. Con el cual se le otorgan prerrogativas al docente que no tiene ningún otro trabajador de ninguna otra actividad. Lo cual yo comparto eso, es decir, pero quiero verdaderos docentes y docentes de calidad al frente de las aulas y no la docencia como una salida laboral. Eso que se ha transformado hoy el deterioro de la calidad educativa es responsabilidad del peronismo en los 27 años que ha gobernado la provincia de Buenos Aires. ¿Usted quiere decir que más allá del sueldo docente no se discute el sistema si educativo nosotros por los mismos mañana arreglamos docentes? El salario docente, el problema de la educación pública en la provincia sigue. De Buenos Aires no se resuelve. No, sí. Y mientras, mire, yo le voy a decir lo más grave, lo que han atentado contra la... Mientras un chico que egresa de la escuela privada tiene 10 veces más oportunidad en la vida que alguien que sale de la escuela pública, siempre va a haber pobres. Nunca se va a poder salir de la pobreza. Con el modelo Nacampop Berreta que hoy nos gobierna, o si quiere un modelo liberal, o un modelo serio, o un modelo de izquierda o de derecha. Porque la igualdad de oportunidades es la piedra fundamental de la salida de la pobreza. Y esta provincia lo tuvo. Y tuvo un sistema y un modelo educativo que es ejemplar. Esta provincia tenía un director general de escuela que el gobierno podía cambiar y el director general de escuela podía seguir. Quien gobernaba el sistema educativo era el Consejo General de Educación, en el cual estaban representada la comunidad educativa. Eso fue ideado por Sarmiento hace en 1870, creo, por ahí. Fue ideado, digamos, de esa manera. Y eso fue ejemplo de la movilidad ascendente y de la calidad educativa a lo largo de este tiempo. Vinieron los militares, disolvieron el Consejo y crearon el Ministro de Educación. Y vino Duhalde en la reforma constitucional del 94. Y el Consejo General de Educación hoy es nada más que asesor. Y el ministro y el director general de escuela es un ministro. Es el que manda. Bueno, diputado, discúlpeme. Digamos, sí. Y nosotros en el día de la fecha, esto ha generado una distorsión tan grande que usted tiene que hay un enorme recurso que se destina a la educación y no alcanza para pagar el núcleo central de la educación, que es la escuela primaria, la escuela secundaria y los institutos de formación docente, porque aparte la provincia es la única que forma a sus docentes. Eso es lo bueno. Y no alcanza porque la plata se derrocha.
Se derrochan el financiamiento de estructuras que nada tienen que ver con la educación. ¿Y quién controla políticas eso? Y de las cúpulas sindicales. ¿Quién controla eso? El que ejecuta el presupuesto es el gobierno, porque la legislatura autoriza gastar 58 mil millones de pesos en educación al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al ejecutivo, y es el ejecutivo el que le ejecuta. De modo que, por ejemplo, como se dice en la calle y todo, si hay un docente que está de licencia y está paseando por el centro de Quilmes, es porque el gobierno le otorgó esa licencia. Bueno, el gobierno a través pedido, de su estructura orgánica. Se la otorgó el gobierno, yo no puedo decir que fue el sindicato, que fue esto, no. Ahora, si el sindicato critica mi proyecto de investigación y auditoría de los fondos del sistema educativo, es que es cómplice del derroche educativo. Mire, en la Dirección General de Escuela hay 70 programas que no tienen nada que ver con este núcleo gordiano o este núcleo importante de la educación, el que fundamental, el jardín de infantes, la primaria, la secundaria y los institutos de formación docente. Sí. 70 programas que deben emplear más de 20.000 cargos. ¿20.000 cargos? Ahora, usted si no puede garantizar un salario digno. En la provincia de Santa Fe es un cargo un docente, por eso ganan 8.000 pesos de básico. Sí. Un cargo un docente. Bueno, ayer desmintió Baradel, dijo que no era así, ¿En Santa Fe. Que vaya y lo diga. Yo, digamos, jamás permitiría que Baradel fuera el docente de mis hijos. Quizás Mirta Petrocini sí, porque la veo docente, pero Baradel jamás. Bueno, eso le iba a preguntar con respecto al sindicato. Acá hay un problema. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Bueno, sí. ¿Cómo puede decir que no aceptamos? ¿Se puede hacer bueno, eso? Bueno, yo la verdad, no, los mecanismos legales no lo permiten. Nosotros apostamos a que prive la racionalidad en ambos sectores. Sí. Lo que pasa es que después está el oportunismo, la situación, llevar la negociación. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo adicional porque le da el 30,1 a una parte del sector educativo y en realidad entre el 21, el 23 y el 25 es al grueso de la ausencia. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo más, pero la legislatura debe auditar e investigar el presupuesto educativo porque son muchos recursos los que se están poniendo ahí. Y nosotros no podemos permitir que se derroche un solo peso que no vaya al salario digno docente y calidad educativa del sistema. Y en relación a eso, calidad educativa. La provincia de Buenos Aires históricamente fue segunda en calidad educativa detrás de la ciudad de Buenos Aires. Porque la ciudad de Buenos Aires tenía el Carlos Pellegrini, el Nacional Buenos Aires y el Otto Kraus, que le daban una jerarquía muy superior, digamos. Pero estaban apenas por debajo en calidad educativa de la ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos en el ranking octavo, más o menos en el concierto de provincias, en calidad educativa. Y la región, la Argentina, tiene peor calidad educativa que la mayoría de los países que nos rodean. Ahora, diputado, en relación, hoy le damos, este tema se arregla, le damos el aumento salarial, ¿y qué hacemos con el sistema o con la transparencia que se necesita, de la cual hablábamos recientemente? Claro, el seguimiento lo que hay del presupuesto. Una decisión política de la legislatura es de poner el presupuesto pata para arriba y ver qué es lo que está pasando. Auditar hasta el último centavo que se gasta en educación. ¿Y quién lo haría eso? Una comisión integrada por diputados y senadores, o diputados solo, en el caso de mi proyecto, puede transformarse en bicameral, que tiene que dedicarse, porque es la legislatura la que asigna los recursos. Es un proyecto de su autoría, ¿le? Es un proyecto de mi autoría que lo voy a presentar, lo presenté en el día de la fecha y va a ser tratado sobre tablas en la próxima sesión. Ah, bueno. Bueno, esperemos que avance. Esperemos que sea así. Y que nuestros chicos puedan estar en las aulas. Y que se discutan muchísimo, pero los chicos dentro de las aulas. Hablamos de seguridad y de educación. Para cortar, y si me disculpa, el primer dileto es un chico en la calle y no en la escuela. Perfecto, muy bien clarito. Diputado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado sentado aquí con gracias nosotros. A todos ustedes les decimos que el próximo jueves 21:30, sección Bermud.